Bueno, vamos con otro episodio de Back Focus. Hoy tenemos a un amigo por acá. Estuvo algo complicado, pero al fin lo logramos. Esto es era un reto personal, man. Ya te lo habías puesto así, de, se va a hacer. Hanser, ¿cómo estás, mano? Bien, bien, Pablo. No, contento, gracias por invitarme. Costó un poquito, pero, pero sí queríamos estar. Hablábamos ahorita hace un poquito que uno está donde quiere. Buena onda, no, Yo, aquí Estamos siempre agradecido con la, con la mara que. Que viene por estos rumbos a visitarnos y a conocernos. Te lo agradezco mucho, la verdad. A la orden. Vos, este, este rollo de los podcasts se ha vuelto como el nuevo... La nueva gira de medios para, para, para los artistas, ¿no? Totalmente. Hablábamos hace... Lo hemos hablado en varios episodios, pero lo, en, en especial como Omar de Viernes Verde... Lo platicábamos mucho de cómo era ese rollo de la influencia de, la, de las radios en su momento... Y el apoyo que les daban o no a los artistas. Uh -huh. Ahora las puertas se han abierto mucho, vamos. Y eso es chilero porque además de que los es que estamos creando espacios para dar a conocer el talento de, de, de los artistas nacionales, también uno puede elaborar sus propios proyectos y tener voz, que es tan importante. ¿va? Mira, abo, lo que estás diciendo es completamente cierto. La, la forma de de promocionarte y de venderte ha evolucionado y eso cambia día con día, o sea, como decís la radio, la famosa radio, uno como cuando lanzas tu primera canción decís quiero que suene en la radio, lo primero en lo que pensás, de hecho mi primera canción fue así, o sea, se, nació, se nació con esa idea de yo recién regresando a México, llevarla a la radio así que la sonaran y súper contento cuando la sonó yo así sideral, una radio así que sentías que era de verdad, pero hoy... Precisamente yo los, los artistas que sigo, que, que van a México, por decirte, México, que es una plataforma y que sabemos que industria, la industria de la música es enorme, buscan estar con las personas que están o en podcast o incluso hacer un TikTok, con la gente que está famosa claro. en TikTok, para que su, su canción se promocione ahí. Es la mejor, creo que es de las mejores formas que puedes promocionar ahora la música y todo en general. Pero hablando de la música... El Internet vino a revolucionar todo. Pues sí, definitivamente los podcasts. Aparte, a mí lo que me gusta de los podcasts es que es una forma de comunicar más honesta, más sincera y sin filtros. O sea, la radio, la tele, todo te encasía. O sea, llegas. Bueno, aquí no puedo decir esto, no me puedo conformar. O sea, sin precisamente que vayas decidido a hacer algo malo, porque no es que vayas pensando claro. en eso, pero ya de una u otra forma te, te limita. En cambio aquí no, pues aquí la gente lo ve, la, la gente que lo ve es porque se suscribe a tu canal, porque le salió y se quedó más de cinco segundos viéndolo, porque claro. si no, no lo va a ver. Aparte que yo sí estoy consciente de que los medios tradicionales todavía tienen mucha influencia eh, claro. dentro de, de la población ¿va? en general. Eh, la fuerza de la gente que está en, en programas, por ejemplo, combate. Nuestro mundo, todos estos es. Estamos hablando de que, de que toda esa mara que tiene 700, 800 mil seguidores han salido de ahí, va. De ahí. Entonces todavía tiene mucha importancia el rollo de las, de, de los medios tradicionales. Yo creo que tenés que anunciarte en todos lados. O sea, el hecho que ahora, como hablamos, el Internet tenga ahora la fuerza o no, efectivamente la televisión es la televisión. O sea, yo me paro en un programa de televisión y inmediatamente en las redes sociales veo que. Qué programa tiene rating y qué no también, porque hay una respuesta inmediata y algunas, pues que parece que no te paraste. Pero sí, yo creo que hay que estar en todos lados, en todos los formatos. Si sí, tu objetivo es que tu producto se dé a conocer y que sea comercial, porque puede que a veces eso no te interese, pero si en realidad quieres que la gente lo vea y que los números te motiven a seguir adelante y ver qué cambiar, qué funciona, qué no, hay que atacar por todas partes. ¿Vos recordaste.? Vos recordás en el, el momento en que escuchaste la canción, tu primera canción que estuvo en la radio, ¿sabes? ¿Recordás el momento preciso donde estabas y todo ese rollo? Sí, estaba en mi casa. Estaba en mi casa. O sea, sonó primero yo estando en entrevista. <risa> pero <risa> cuando ya sonó así de programación, yo estaba en mi casa con, mis, con mi mamá, con mi hermano. Y cuando sonó el equipo de sonido todo voló en la casa y que la estaban presentando y que sonó. Sí, sí, sí me recuerdo. Fue en el 2013, 2014. 2013. Pero es que ese es el rollo por eso tocaba este punto porque esa emoción que sentís al verte en televisión el que tu familia te vea en televisión todavía sigue siendo muy importante y marca esos momentos precisos en la carrera del artista total no sé si es una palmadita en la espalda un logro un, un objetivo alcanzado a vos pero la verdad es de que sigue siendo muy muy importante esos esos medios para para todos los artistas y que se abran las puertas pues también va total por, porque obviamente el pastel está más repartido ahora hay oportunidades de platicar y de darte conocer por otros lados y entiendo que eso también debería de facilitar eh, la apertura de las radios para artistas nacionales artistas nuevos y que se les apoye ¿va? totalmente yo creo que al ver eh, el posicionamiento o el deseo de cada, de cada artista, cantante, músico, lo que sea, de, de estar generando y de estar creando y de estar vigente y de estar en la jugada, como bien lo decís, debería ser para que estos tipos de medios de comunicación volteen a ver, ah, sigue aquí, ah, está haciendo esto. Creo que sí se merece que tenga un poquito más de circulación, que esté más en programación, que esté, porque obviamente eso es como una pelota de una. De, una bola de nieve que va creciendo claro. y va creciendo. Y creo que gana, gan, ganas más como medio de comunicación uniéndote a eso que haciéndolo a un lado. O sea, obviamente el lado comercial, obviamente las ventas en los medios de comunicación son los que lo, lo mantienen vivo. Como artista, a la hora que estás con una disquera, hay un presupuesto de parte de la disquera que va como la promoción. Y ahí va el budget para darle. Pero cuando no está, <laughs> es únicamente es porque lo quieran poner y lo quieran apoyar. Y como como un medio de comunicación nacional con una industria que ahí vamos, creo que es de voltearlo a ver y apoyarlo un poco más, quizás sí. Vos cuando entraste a la, vamos a hablar un poquito de, de tu paso por la academia, vamos, pero yo sé que has hecho cosas mucho, muy grandes también por, por tu cuenta, por eso no quiero centralizar la plática en eso, uh -huh. pero tu sueño antes de entrar a la academia era grabar un disco y ya habías grabado un disco. Ya había grabado un disco, pero no como solista. Ya había grabado yo con, un, con unos amigos. Tuvimos un, un grupo en su momento. Cantábamos pop, ópera, otro rollo. Era una casa diferentísima. Entonces sí ya, ya había pasado por la experiencia de entrar a un como estudio el divo, ¿no? como el divo, algo así. Nos llamaban divos, nos llamábamos. Sí, ves. Y era así todo el canto y operático. todo entonces sí, ya había pasado por la experiencia de grabar el disco, eh, de, la verdad es que muy digno el disco. Y sí era mi meta llegar a tener físicamente mi disco y que fuera inédito. O sea, sí, sí, sí era un sueño. Sí soñaba yo el disco así en la mano. Y gracias a Dios lo cumplimos muchos años después de ese primer disco que fue una colaboración que no me recuerdo ni cómo se pagó. O sea, <laughs> y además no sé, creo que no haber costado ni mil quetzales, quizá, porque también fue parte de gente que nos apoyó y que nos dijo, venga, y vemos qué, qué hacemos. Pero este ya primer disco que, que logré, sí fue a base de mucho esfuerzo. Pero y... no lo sacaste por medio de, del programa. No. O fue no, por tu cuenta. No, no, nada que ver el programa. Es que era un sacrificio muy grande, lo, los esfuerzos que pasan. Yo recuerdo. Unas palabras de, de que un día tengo que, que escribirle, por lo menos, a Carlos Catania. Ah, Carlos Catania. Bueno, es eh, también sí, de... De, del mismo pueblo. Eh, para es. la presentación de un disco del tambor de la tribu en Tical Futura, yo me lo encontré afuera y él estaba repartiendo sus discos. Y en ese tiempo estaba todo ese rollo de Lares, donde descargabas la música pirateada. Limeware y Lares. Exactamente. Entonces él decía que, que pues él ganaba en los conciertos y que es lo que quería que la gente escuchara sus canciones y que no le importaba que las descargara de la forma que fuera. Las plataformas digitales han facilitado eso, el, el que la, el, la música del artista, de tu artista favorito lo tenés ahí al alcance. Todo. Pero también siento que el, aquí nos trajo unos discos Pablo Cristiani que no tengo dónde poner. ¿no? <laughs> No, yo tampoco, yo no tengo reproductor de CD, o sea, uno ya no lo Pablito, tiene, pero... ni tu compu tiene para no, poner un disco, ahora pues. Ando viendo dónde los pongo, en el Play o algo así, porque el, no hay. El Puga me acaba de regalar a mí igual el de, el de eh, uno del tambor, y me dice, quiero que escuches ese disco de la primera a la última canción y después nos vamos a juntar, me dijo, referente a lo que están grabando ahorita, que me quería mostrar algo. Bueno, le dije, <laughs> me regaló el disco, casi que me lo gané, yo me lo agarré de su carro y le dije lo voy a escuchar en Spotify porque no lo voy a poder escuchar aquí y es una realidad ya no ya no tenemos sí, pues nosotros tenemos seis discos de la miseria por si los quieren ahí escríbanme <risa> <risa> los nos ponemos de acuerdo pero yo vi la ilusión que tiene, que tenía Pablo ese día estaba muy contento con su disco era un logro uh -huh. pero pues afortunadamente siento yo que ahora las plataformas están tanto como para poder crear tu, tu música sin tanto. No digo que sin tanto esfuerzo, pero que está al alcance de más gente, ¿va? Y eso es una apertura total para todo quien, se, quien tenga la pasión por, por cantar, ¿va? Y eso está chilero. Total. Y recuérdate que igual sigue habiendo. Eh, que igual una plataforma, si querés que no haya anuncios, tenés que estar pagando también. Total. Claro. que sea. Al Accesible al 100%. Está en YouTube, pues, por supuesto que iba a estar en YouTube. Por eso siempre soy de la idea que igual está tu música y que esté con una carátula en YouTube, pero que también esté la canción. No precisamente si vas a elaborar un, un video, pero que esté en YouTube. Eh, también que esté en Facebook, por ejemplo. Uno no piensa, voy a subir mi canción con un video a Facebook. Tiene que estar en Facebook. Hay gente que paga un plan donde le incluye Facebook ilimitado, entonces no tiene por qué pagar por tu música porque está ahí. Entonces, lo que hablamos un poquito de claro. que estar en todos lados y que, y que cada plataforma tiene su forma de comunicación también y que es cada una es distinta Monetiz monetizar en YouTube aquí en WhatsApp ah, frito fíjate que nosotros con la primera temporada de emparejados eh, claro mis primeros videos era más la, el, el presupuesto de lo que, lo que hablábamos de la promoción que lo que va a devolverse del video claro no está ahí el negocio tal vez todavía pero con, con emparejados que era más constante, hasta ahora tratamos que sea más constante el publicar, el quiera que no le sabes unas cuantas mañas ya la plataforma. Entonces, mon, mon, no monetizo mal, fíjate. O sea, me di cuenta que conforme más empeño le pongas, más generes y más estés metido ahí, vas como que armando los engranajes de cómo va funcionando la cosa y cómo no un Luisito comunica, que es su 24-7, que el tipo desde que se levanta está viendo qué hace, sí, que te hace una novela de un sillón. Entonces, definitivamente, esa va a ser la magnitud en base al tiempo que le invertas a algo, así mismo te va a generar. Entonces, claro, es no, es, no es fácil, pues, va a ser un video, igual llega a 50 views, pero ahí hay que estar como cualquier cosa, necio, necio, necio hasta que un video pase. Yo creo que digo como 14 dólares en los <laughs> 60 <episodios. risa> Pero no, es, algo, algo es <risa> algo. <risa> Pues hay que multiplicarlo. Sí, ya me hay que alcanzo. pensar en multiplicar, no en sumar. Sí. sí, sí, es difícil. Pero para como artistas, a nosotros, ahorita, en, en las últimas semanas, estaba el rollo este de, de que una fotógrafa sacó un, una imagen para Instagram donde decía que nos regresen nuestro Instagram, que queremos que nuestros amigos vean nuestras fotos, porque pues ya solamente es video. Sí. Y eso para nosotros como fotógrafos pues es un cuentazo. Para algunos yo no lo veo así. Uh -huh. Yo creo que podés crear un contenido y decir más con un video y que agregues tus fotos finales. Y también depende, o sea, la, siento que, que el solo ver fotos ya no está tan... O sea, no, 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 no digo que no, que no sea nuestro producto final, pero detrás de esas fotos hay más y a veces al cliente eso le interesa ver más. Entonces, obviamente hay que buscarle la forma. Pero para la música, plataformas como YouTube, estamos hablando de que hay chavitos que subieron una canción, estaba viendo a el David, creo que se llama un chavo de hueve. Uh -huh. Ayer me lo mencionó Rodrigo yo le dije, que que, que David, David Godoy? No sé. ¿A qué hora se el empezó primazo. a cantar David Godoy? Ustedes cantan. Eh, Salieron los dos que saben que los, que los quiero. Pero no, eh, <laughs> supuestamente es un chavo de huevo que va a estar Ay. en el Lunario en México. Y empezó con su guitarra cantando en TikTok y se hizo viral y tiene millones. Ya está, está verificada su cuenta. Entonces, si vos sabes, si, si le sacas raja a esas plataformas, va a ser una ventana inmensa de oportunidades para exponer tu talento. Yo creo que co eh, conforme empezás a hacer contenido, y, y, y yo, es lo que yo he percibido, como yo lo he, lo he aprendido, conforme más honesto se hace en las redes sociales, pues puede ser un personaje, porque no está mal. Pero claro. que igual ese personaje sea tu esencia, o sea, sea algo creíble, algo que esté, o sea, literal amarrado a quien sos. Y si decidís ser vos como tal, eso hoy en día, en el mundo que vivimos, creo que es lo que la gente más quiere. O sea, rápido identificas a alguien que es, no quiero ser falso, pero que no está siendo él. Eso siento yo. Y hablando de los videos que me decías, creo que va muy de la mano en que ahora queremos ver más cosas. O sea, hay tantas cosas pasando que una foto no, no se nos es suficiente. Entonces, claro. a mí me encantan los videos. Y, y ahora que estabas diciendo, yo a eso lo vi hace una semana de un creador de, del equipo de Instagram que explicaba qué era lo que iba a pasar. Y entonces dije yo, ah, ok. Pero hace como una semana y hoy, sí. dándome, ahorita que lo decís, digo, claro, lo leí, pero se me olvidó. Entonces, sí, a mí en lo particular me, me encantan los videos. Eh, creo que es, tenés más el chance de comunicar más cosas a la vez, de ser más creativo, de las transiciones que se han vuelto tan famosas ahora en los videos de los, de los fotógrafos, incluso en los conciertos, de lo que sea. Esa, esa, ese dinamismo que puedes encontrar en cómo voy a meter este siguiente video, qué color le voy a meter, qué efecto y, y probar a hacer cualquier cosa. O sea, cualquier fumada que se te ocurra porque se puede hacer y lo mejor es que lo puedes hacer en tu celular. O sea, hoy en tu celular puedes recortar un logo, poderlo poner que entre, que salga, que le salga fuego, que le O sea, ya tenemos un poder inmenso en nuestros celulares, que es lo que tenemos aquí en la bolsa, que solo están los límites los ponemos nosotros, pues. Sí, y quiere mucho trabajo y esfuerzo, pero de eso se trata, si fuera fácil lo harían todos y perdería el chiste, ¿no? Total. Hay que echarle ganitas allá a las redes para <laughs> Para, es, es complicado. Vos que, ustedes que están adentro, hasta, ad, muy adentro de las redes sociales y, y, de, y de exponerse, exponer su, su vida, ¿hasta dónde? ¿Han, fi, han fijado un límite ustedes como, como pareja de, de hasta dónde sí poder mostrar? Porque siento que es difícil. Te voy a contar una anécdota. Nosotros le hacíamos fotos. Cuando hace años a Pamela Alfaro que era combatiente, sí, le conozco, tuvo un bebé y ella cuando llegó a la sesión hizo un live ¿va? y le, porque le criticaban todo, man, qué horror, porque sentí, yo, yo, yo decía qué difícil es es vivir así, porque. Que no le daba de mamá a la bebé, que no le diera leche, que le diera, no sé, que, que, que la cargara de cierta forma, todo. Pero siento que también depende a, hasta dónde vos permitís que entre este, este, estos comentarios y hasta dónde también te van a llegar a afectar, va. Así ¿Qué, es. ¿qué, ¿Cómo poder fijar un límite ahí, man? Una, y yo creo que una cosa es hasta dónde vas a permitir que entre y hasta dónde vas a permitir que te afecte. Porque de que van a llegar los comentarios, eso es algo seguro que va a estar ahí. Qué te va a afectar y qué no, eso lo decide uno. Y si estás preparado y querés que de una u otra forma se genere tanto lo bueno como lo malo. Si estamos en este medio esperando que vamos a hacer monedita de oro y le vamos a caer bien a todo el mundo, mejor dedicarte a otra cosa. Y si eso te va a afectar al no ser así, igual. O sea, a mí me pasaba al principio, yo sí siento que he ido cambiando o, o, o encontrándome en ese proceso de antes querer siempre la aceptación. Creo que también te lo he dado, el, el estar muchos años en el medio, el crecer, el madurar de una u otra forma, decir, si voy a seguir acá con esa mentalidad, pues mejor me dedico a otra cosa que en realidad me haga feliz, porque eso no tengo que permitir que me afecte. Nosotros, con Gaby, que nacimos siendo una pareja mediática, una pareja pública, porque surgimos en un reality show, no nos conocimos en una discoteca, no nos conocimos en una universidad, nos conocimos en la tele. Entonces, desde un principio es algo que nosotros inconscientemente, naturalmente, sabemos que es parte de nuestra relación y que a ambos nos gusta. O sea, obviamente querés ser reconocido, querés que la gente esté al pendiente de lo que haces. En el camino, luego de 11, 12, casi 12 años de, de conocernos y de relación, si sí, obviamente fuimos encontrando momentos que no fueron agradables al momento de nuestra relación sea muy pública. Entonces, sí fue así como, bueno, y, pero eso yo no, yo, no quiero, yo no quiero hablar de eso, por ejemplo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y, por qué? y bueno, y empezó un debate. Y hay incluso ciertos límites que nos pusimos que hoy me doy cuenta que los pasamos sin llegar a tener que ser algo malo, precisamente. Porque la comunicación entre nosotros tiene que ser. Lo más honesta y lo más directa posible para que cuando eso pase, sea algo que dentro de nosotros, que somos los que importamos en nuestra relación, no nos afecte. Y al contrario, si hay que sacarle provecho, se le pueda sacar provecho. Pero que límites sean, yo creo que primero el respeto. O sea, yo no puedo subir algo a las redes sociales donde le esté faltando el respeto a mi esposa. Algo que la saque y que tal vez no esté presentable o que. O sea, eso definitivamente no me lo permitiría nunca igual ella hacia mí. Entonces creo que el respeto, el darnos nuestro lugar, el que aparte nosotros como relación, como pareja, eh, es, nos hemos dado cuenta que Dios ha sido el que ha obrado mucho en nuestras decisiones y el que definitivamente en algún momento lo decidió y nosotros hagamos lo que hagamos, no lo íbamos a poder romper. Entonces eh, por esa parte te digo que hay límites que sí hay que tener en una pareja. Y ambos disfrutamos lo que hacemos, nos encanta, Gaby es parte ahora de la banda, cantamos juntos. El hecho de pertenecer los dos como pareja a un medio como la música creo que no es fácil, no es para todos. Nosotros no lo manejamos de una forma perfectamente porque nos peleamos, tenemos nuestros roces como cualquier otra pareja, que creo que no es, ninguna pareja honesta es perfecta, pero nos ha ido bien. O sea, Gaby ahora vive en Guate. Ha cambiado muchas cosas de los, del año que nos conocimos y creo que las decisiones que hemos tomado nos han llevado a estar en un momento como pareja bien, que nos sentimos bien. Y eso es lo importante, no perder eso. Sí, es muy importante. Vos, Gaby, es de México. Uh -huh. Una de las metas para muchos artistas, sobre todo en la música, es estar en México, vos? intentarlo. Eh, cruzar la frontera y, y dedicarse a lo que les gusta para una audiencia mucho más grande mm -hmm. nunca pensaste en, en, en nunca pensaron en cambiar esto y en vez de Guatemala como sede, de México como como sea Gaby, bueno para los que no saben Gaby es, eh, no es de la Ciudad de México es de mm -hmm. Durango un estado muy al norte de México entonces Gaby pues tenía no. tiene o, o tenía de otra forma su vida en Durango entonces, sí, sí, honestamente nunca fue que lo habláramos de y si nos vamos a vivir a la Ciudad de México, justo tal vez en este momento que era de tomar la decisión. Tal vez en algún momento estando en México los dos después de la academia fue ay, si yo me quedo viviendo acá y tú también, ah, ok. Pero ahorita para tomar esta decisión, nunca lo hablamos. ¿Por qué yo no le dije a Gaby me voy yo a México porque ya mi carrera va a ser mi sueño y regreso a México? Creo que ambos y de mi parte lo que más busqué para este momento que esperamos tanto que fue vivir juntos para poder por fin tener una relación más real Por así decirlo no una relación a larga distancia que tiene muchas complicaciones claro para llegar a tener una relación los dos juntos yo le dije hagámoslo aquí en guate te ofrezco venir a hacer tu vida aquí a guatemala porque creo que para ya ir a vivirnos juntos para tener una un trabajo, una, un ingreso, me veo en la capacidad de yo poderte recibir ahorita para arrancar acá. A que si nos íbamos los dos a México no sabíamos qué iba a pasar. Sí, pues, sí, pues. Entonces creo que no estábamos en un momento tanto para probar, sino ir un poquito más a la segura sobre lo que ya tenemos. O sea, yo le dije a Gaby: es real que gracias a Dios en Guate tengo trabajo, estamos haciendo de todo un poco y, y, y ahí vamos. Tú vienes con tu título recién graduada de, de la universidad de sacar su servicio en la UNAM de ontología. Vamos a encontrar el momento que tú puedas trabajar acá por ser extranjera te puede ir muy bien. Entonces planteamos el, el mapa y para arrancar era lo mejor. Sinceramente claro. ahora que me lo preguntas pensé primero en Hanser la persona y la estabilidad que quería con su pareja a irme desbocado pensando en mi carrera y en mi pareja a la vez y por tirarle a todo nada me saliera bien. Creo que por eso fue que decimos que fuera acá. Y cómo sentís vos porque ahora los vemos juntos en todos lados, ¿verdad? Sí. Eh, algo que admiro mucho de ustedes es de que a todos los eventos a los que van eh, quieren cantar y todo ese <laughs> rollo. ¿vamos? No ha cambiado de estar cantando en todos lados. Pe pero es que es como te voy a contar. Yo, por ejemplo, <laughs> yo no llevo mi cámara a ningún lado. O si se me invitan a un cumpleaños, lo primero que digo es que no voy a tomar fotos. Está bien. <laughs> pero, pero se, se siente muy bien. Yo te vi la otra vez en no recuerdo el lugar. Si en la cabe, Santa. En la Santa. Y se nota cómo disfrutas el escenario y te va muy bien, pues. Gracias, güey. La verdad. Entonces, esa pasión que, 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 que pones en, en el escenario y que si te invitan a una boda, se te ve cantando. <laughs> todo ese rollo es muy bonito y, y, sí. y se nota que traes esa, esa pasión por, la, por el arte y por la música muy, muy enraizada. Lo seguís disfrutando. Supongo que no sé si, si eso se ha exponenciado mucho más ahora. Sí, lo sigo disfrutando, definitivamente que lo sigo disfrutando, pero hay de toques a toques. O sea, hay de eventos a eventos, quiero decir, toques se va a ir muy raro. Eh, pero sí, pero porque uno se va volviendo, no sé, se va, vas agarrando mañas o malas mañas de querer que lo técnico esté bien, querer que tu micrófono suene bien, que, que la gente lo escuche bien, entonces eso yo sí yo sí lucho porque esa parte no afecte cuando yo estoy en el escenario, sí, 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 es una lucha. Pero en general sí lo disfruto mucho y cuando se da la oportunidad, fíjate que lo hago cuando es al, cuando me invitan a cantar de alguien que sé que tiene, está vibrando igual que yo. No sé cómo explicártelo, claro, ¿vos sabes claro. que eso es alguien que primero no siento envidia, no siento como me pasa que igual puedo ir a ver a alguien cantar y que ve que yo estoy en el lugar donde está cantando y me ha pasado no precisamente de alguien conocido, pero que me ven y es como primero un gesto así como de que, que está este, tengo que cantar, ¿me entendés? Como de cambiar, sí, pues. cambiar su esencia, a que cuando te vean ahí, bienvenido, qué gusto que estés acá, si quieres cantar con de entrada ahí ya me ganaste, porque yo soy así. Sí, Entonces, cuando me ves así, como ese día que aparte fuimos a ver un grupo que canta salsa, que el salsa es mi top de géneros así de top, top, top. Eh, si se me da la oportunidad de cantar con ellos, como no, yo sé que el día de mañana si yo quiero invitarlos se van a subir igual al escenario conmigo, entonces cuando es así, así a su máxima expresión yo en el escenario siendo libre pues. Y, y eso, esa palabra es clave también, la libertad de no tener sobre tus hombros la responsabilidad de que todo salga perfecto, en este tipo de eventos donde solo vas a cantar y a disfrutar el momento, no pensar en, en todo el tecnicismo que conlleva el ser vos el que está produciendo claro. al final todo. Y aparte la responsabilidad que sabes que es el show de ellos, traen un buen show, la gente está bailando, la gente se... No te vas a subir a regarla, va. No te vas a subir así a, a echarte un comentario o a cantar una mala <laughs> canción que la regues con todo lo que llevan. Entonces también es como una responsabilidad. Ok, me estás llamando, le voy a dar la importancia que me estás dando por invitarme a tu escenario, porque el escenario hay que respetarlo siempre. Pues entonces sí, 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 lo sigo disfrutando. Creo que no hay... ...momento que yo más ame de mi carrera... ...y de mi profesión... ...que es estar cantando en el escenario... ...acabamos de estar ahorita... ...aperturando un concierto muy importante... ...le abrimos a, mi, a Lucero, a y, Lucero Mijares, y Mijares... ...que son dos... Pff, dos estrellas pues... ...dos artistas... Eh, ...enormes con... ...tanta trayectoria... ...que decís... ...si no me aprovecho... ...si no aprovecho este momento... ...ahorita que estoy viviendo... ...con limitaciones... ...con lo que sea... El día de mañana lo toma alguien más o no aproveché esta oportunidad y pues se fue, se esfumó. Entonces, es ahorita que hay que disfrutarlo. Y creo que la música y el escenario, esa magia, hay que crearlo con todo este tipo de cosas que pasan y utilizarlas a tu favor. O sea, creo que eso es, para mí, eso es el escenario. Hay un tema ahí con Lucero y Mejares que quería tocar con, con vos desde que, desde que vi el concierto. Es algo que, que yo he percibido no de ese concierto, sino de hace mucho tiempo. En los currículums de los artistas nacionales, muchas veces ves discografía y luego dice, abrieron el concierto de. Sí. ¿Verdad? Eso sucede mucho con bandas y artistas nacionales. Pero también me doy cuenta de otra cosa. Vamos. No sé. Es mi percepción de que entiendo que hay un artista, una. Por ejemplo, en este caso, Lucero y Mijares, que, que son artistas consagrados de, eh, mexicanos que, ha, que, que han trascendido durante muchas generaciones. Pero siento que limitan mucho al artista nacional al pararlo sobre un escenario eh, con las luces encendidas del público, porque todavía se está acomodando, o no entiendo otra razón, que muchas veces limitan el audio, todavía limitan es. la iluminación. Mm. No te dejan brillar, vamos. No te dejan. No te producen un show con el que puedas atrapar a la gente o te lo ponen más difícil. Sí. ¿Lo has percibido o, bueno, sí, vos lo has vivido? Definitivamente sí. Y no solo yo, igual porque me doy cuenta de cuando he, he visto a otras bandas que aperturan conciertos. Mira, creo que cuando logras tener un concierto donde hay una taquilla. Donde la gente está pagando un precio por irte a ver. En este caso, el concierto que mencionas, del que estás hablando, Luciano Mijares, ok, la gente está pagando la cantidad de dinero que sea, porque los quiero ir a ver a ellos. Entonces, desde ahí, desde mi punto de vista, ellos, como estrellas del concierto, por así decirlo, saben que la convocatoria se debe a ellos, no al artista claro. que va a abrir. Entonces, si yo produzco un concierto donde voy a poner una taquilla y yo tengo la responsabilidad al 100% de que la gente que está pagando un boleto tiene que ir a ver un buen show. Si yo me pongo en ese lugar, aquí y en otro país voy a hacer de todo para que la gente por lo que está pagando lo vea espectacular. Eso es una. Que vea diferencia entre el que abre y el no, que no. No, no, no. Eso normal, es una. Y yo o sea, como lo estoy haciendo... Producirlo... Bien. Parejo para los dos y que luzca. Oiga, eso es lo que pasa. Entonces digo sí, yo, claro. ¿por qué? Sí, sí lo pienso, porque entonces si estoy en otro lugar, si mi escenario está bien, el límite del audio está bien, porque bueno, cuando salgan ellos le suben el, el 40% de la consola y te, te atrapa y te impacta y decís, ah, esto es un artista internacional, porque suena y no, no se va a saturar, o sea, todo está en su punto. Pero sí, sí, me, me, sí me pongo a pensar por qué el tener que poner una producción tan limitada de, pues es así y así se presenta. Yo no quisiera tener esa mentalidad si un día Dios quiere llego a cantar, ser muy grande y tener conciertos grandes. No gano nada limitando a un artista que va a ver antes que yo. Yo creo que no ¿Pero, gano pero nada. vos crees que es el, el, el artista sí. quien, quien nos solicita ¿sí? Quizá hay veces o, también o que la, partes de las producciones de y aquí el, mismo. Ah, ¿Podría ser? Hay de los dos. Creo que sí, hay claro. veces que es el artista y hay veces que es el manager, como cuando le decís al artista, me puedo tomar una foto con tú y te, él te dice, sí, sí, pero se lo están llevando o sea, puede que él sí quiera tomársela pero igual se lo están llevando y no te estás tomando la foto entonces, tema artista-manager creo que no sé cómo está el rollo, sí. de aquí se lo hubiera preguntado a Pablo Cristiani que, que anduvo por ahí por el Ministerio de Cultura <risa> <risa> eh. Hasta donde yo sé hay una había o existe algún reglamento ley no sé cómo le llaman que, que, que un artista nacional tiene que abrir un concierto de alguien internacional y eso no me parece hay. perfecto pero creo que dentro de esa ley debería de haber un que, que les den la misma oportunidad porque si no siento que vamos a seguir con lo mismo que a lo que ma, a lo más a lo que vas a aspirar más es abrirle a exacto y, y, y nunca producir tus propios aunque ya hay, ya se ya se producen espectáculos yeah. de esta magnitud para, para los artistas nacionales pero siento que cuando logras un que, que captas una audiencia grande por ejemplo estaba Jesse con Wisin y Andel y era, esto lo platicamos con Melanie previo al concierto, porque también vimos a Jessie en el concierto, no recuerdo qué otro concierto, de, de, ah, de, es, ...Danny Ocean. De Danny Ocean. Y, y ella no notó la diferencia. Entonces yo le dije, bien, hay diferencia en todo. Mm. O sea, nosotros fuimos al de Nodal y estuvo Pedro Cuevas, Pedro Cuevas y había diferencia. Entonces eso no, a mí por lo menos me parece que si ya eh, captaste la atención de tu gente, Expone a tus artistas, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a tener artistas talentosos, y, 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 pero nunca vamos a crear esas figuras emblemáticas para nuestro país y que nos representen fuera. Lo que te van a seguir viendo como, ah, presa nacional. Sí. ¿Verdad? Sí, pasa, sí pasa. No sé, no sé si tenga que ver también con, pues, obviamente, lo que uno, justamente a nivel de. Carrera, de años, de música, de posicionamiento, también está en el lugar de exigir. También soy de la idea de eso. O sea, si a mí me dan la oportunidad de abrir un concierto, a mí me encantaría tener todo lo técnico para mí. Pero quizá la vida me dice de una u otra forma, hay que seguirle trabajando, hay que seguirle dando. La oportunidad se está presentando. ¿La tomas o la dejas? Te presentas con lo que hay y con eso creas de donde no hay. Pero lo haces o, claro. o pasas y que lo tome alguien más. Entonces, es de seguirle trabajando y, y, y muchas veces los artistas pasa eso, que nos pegan en el ego, nos pegan y nos dicen, no, roberto, todavía no puedes poner esto, ¿viste? El artista está pidiendo que no y, y si te gusta va. Y entonces son así como, ah, porque me dijeron esto a mí, ya no, me ya no canto. Actitudes así que creo que a veces no hay que tomar las cosas desde el ego, sino un poquito parado en la realidad y que no te afecten. Está bien, gracias por la oportunidad. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Pero es que es duro, va. O sea, sí. no es echar sal sobre la herida. No, no, pero no, sí. O sea, es claro. duro que después lees en Twitter, por ejemplo, que es lo más tóxico que puede haber, va. Yo no lo uso. Este. Y me tuve. Para ver a no sé quién me tuve que tragar una hora de ver a este. Claro. claro. ¿Me entendés? Eso no es justo. Porque se debe de entender de que de entrada está. Si se puede llamar compitiendo, en desventaja, ¿me entendés? Sí. Y, y, y eso lo, eso lo hace totalmente, totalmente injusto. Yo no he ido nunca a un concierto en México. No sé si allá también es igual, va. Que, que, que abre me, una banda momento. y el que sigue. No, no tengo idea. Ah, me imagino que con ciertos artistas que a nivel de carrera no están tan posicionados, seguramente tendrán un espacio pequeño, no sé. Otro día le vamos a preguntar. a, le vamos a preguntar. Me imagino, a, sí. <laughs> Me imagino que sí. Me imagino que sí. a ese ver un poco la diferencia, pero qué pasa en México. Te das cuenta que hay muchos festivales solo de bandas mexicanas y va saliendo cada banda tras banda tras banda que todos son buenos, que a todos van a ver, que entonces que todos llevan sus producciones. Creo por, que es por eso estos festivales como Coachella, el, el, sí. el, el IMF, IMF que mm. te que te dan apertura a estos grandes escenarios también está chilero ahí sí. hay que aprovecharlos aprovecharlos esta 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 onda yo la puedo platicar a mí yo sé que no has visto el podcast <ra� shouldn't have na Walmart> y menos las fotógrafas, pero y, no los fotos no, no pero sí vi el <risas> <ables> <risas> yo lo he hablado mucho por ejemplo a nosotros nos pasa porque nosotros damos workshops y yo siempre he estado ahí en la batalla de por qué cuando viene un fotógrafo argentino a dar un taller o un fotógrafo mexicano vos ves Cuánto cobran por un workshop y 5 mil, 6 mil quetzales por persona, y, y cuando lo da un guatemalteco quieren pagar 200, 300 pesos. Sí. O sea, y yo lo he dicho abiertamente, yo no tengo nada en contra de, de quien viene a enseñar, porque muchas veces se justifican que los pasajes, que la alimentación. Pero al final es parte de, de, de compartir conocimientos. Nosotros, nuestros workshops, tenemos un precio desde que los empezamos a, a dar y los hemos mantenido arriba del, del del precio que se manejan normalmente aquí. Pero también me he dado cuenta que hay otras personas que, que están, no digo que siguiéndome a mí, pero que sí siguen ese camino que va marcando el valorar tu trabajo, que es difícil, más cuando vivís de esto. Sí. Eh, el decir, bueno, yo voy a poner mi precio no por cuánto está cobrando el mercado, no por cuánto está cobrando el otro artista, sino por, sino lo, por, que por lo que yo valgo. Sí. Y de esa forma lo hemos manejado ya durante 10 años. ¿Cómo se maneja eso en, en tu medio? El, la, la competencia, entre comillas, con colegas que, que, pa, que manejan sus propios presupuestos en cuanto a precios de los conciertos. Sí, mira, quiera que no hay un, hay un conocimiento de cuál es la tarifa justa o que el mercado puede pagar. Definitivamente la hay. Eh, y también en base al show que estás ofreciendo, los recursos que estás ofreciendo, también de eso le va dando valor al precio que estás cobrando. Si vas con bandas, si vas con bailarines, si llevas sonido, si llevas iluminación, si vas vos solo con tus pistas, de todo, hay un presupuesto. Entonces, fíjate que no, no, no es como una competencia, sino más bien nosotros tratamos de tener el A, B y C. Sí, <laughs> ves, sea, Depende del. Gracias a Dios, <laughs> creo que nosotros hemos logrado tener un público, eh, el cariño de la gente que de cualquier estatus social nos han contratado. No por hacer ni de más ni de menos a nadie. Simplemente sí, pues. que vas a un lugar donde te das cuenta que hay los recursos para poderte pagar un show espectacular y otros donde se ve que hay un esfuerzo, pero que quieren que estés. Entonces, nosotros en esa medida hemos tratado de empaquetarlo de una u otra forma que sea vendible. Porque al final de cuentas, si no vendemos el show, no. no comemos, por así decirlo. La Yo trabajo, o sea, mi trabajo más fuerte son los shows. Siempre lo no ha sido. Vino la pandemia y nos pegó a todos bien duros porque nos quedamos sin shows, pero siempre han sido los eventos. Entonces, obviamente uno dice mi show vale esto, yo canto esto, canto estos géneros, la gente desde la primera canción está bailando, el show está alegre, yo podría esto. ¿Qué pasa? Tratas y empezás a luchar a subirle y la gente empieza a bajarte y, a, y te das cuenta que te salís un poquito del mercado. Entonces... Hay que arriesgar. Yo siempre soy de la idea que hay que arriesgar y conforme se pueda, hay que subirle no para cobrarle más a la gente, hay que subirle para que tu show se vea mejor. O sea, que lo que cuando vayas, puedes llevar los recursos suficientes para que en el momento que te pares, eh, la mayoría tengas el control para hacer un buen show. Pero, te digo, nosotros así nos hemos manejado y de esa, otra for de esa forma creo que hemos... Estado, nos hemos tratado de posicionar y de forma que pues, la agenda esté llena. Y benditos sea Dios, ha habido mucho trabajo. Y el show ha cambiado año con año. Ahora Gaby es parte del grupo. Tenemos la banda. Yo empecé con, una, con un con una desarmable pibi que decía, era, era una consolita y salían dos bocinas y cantaba. Se les oponía las pistas y yo con un micrófono con cable y a cantar. O sea, sé lo que es poco a poco ir ganando ese, ese lugar y irte comprando tu equipo porque cuesta muchísimo, o sea, cuesta La aquí. Difícil. La gente no viene a decir, "Bueno, Hanser, así quieres cantar, aquí está, cómprate tus cositas y canta y vete bonito y lindo y solo párate a cantar." No es así. Hay muchísimo trabajo detrás. Hay mucha inversión, hay decir, "Bueno, no me voy a comprar, no sé, el carro que quiero porque necesito comprar unos bajos, necesito comprar, necesito pagarle, necesito." Y así es. Entonces, claro. No es tanto lo que querramos tener, sino lo que podemos tener. Y en su medida con las limitaciones o no que, que tenemos acá, como él, si nos presentamos en un lugar que no nos den esto o lo otro, con todas esas limitaciones creo que uno primero tiene que elegir ser feliz y amar lo que haces. En el momento que le perdés el amor y la felicidad a algo, ya no le perdes el sentido a hacerlo. Entonces, a mí créeme que ese reto... De ver cómo poco a poco hemos ido evolucionando y que no ha sido fácil, es lo que a mí me mantiene. Pues decir sí se puede, es poco a poco, pero ahí vamos, y a tener paciencia y a dominar el ego. Y, y son un montón de cosas que tienes que estarte controlando para estar entero y, y hacer bien tu trabajo. Pues. Dicen que cuando se lucha por, por tu pasión no hay fracaso, vamos, uh -huh. porque siempre lo estás intentando y vale la pena mil intentos, porque estás luchando por algo que amas. A pesar de lo. Pedro, pedroso que puede ser el camino y lo complicado sí. que se te puede volver. Cuando lo recorres y volteas atrás, muchas veces o la mayoría de veces que, que lo haces por pasión, sentís que vale la pena. Mm. ¿Lo volverías a recorrer? ¿Ese camino tan complicado lo volverías a pasar? y por supuesto que lo haría atrás. Por supuesto. Sí, claro que lo haría. Sí, cada. Si empiezo a recordar. Eh... Yo canto desde los tres años, digamos que a los dos, tres años, yo ya, en cuanto me empecé a aprender canciones, ya ahí ya cambió mi vida. Pero ya yo ya ah, mi casa y la guitarra y la, lo que fuera desde muy chiquito. Entonces empecé a cantar ya a los cinco, seis años ya, Entonces, ya estaba yo en la prepa primero y ahí empecé a cantar. Entonces de ver cómo, cómo cada Hanser fue cambiando el uno con el otro y, y se fue encontrando con más cosas. Y el, a final de cuentas, creo que la vida se trata de decisiones. Si yo hubiera decidido otra cosa y no elegir la música, no sé qué estuviera haciendo, la verdad, porque me gusta la arquitectura, pero no sé si estuviera trabajando de arquitecto, no sé. Entonces yo siempre elegí la música, yo siempre lo elegí, o sea, cualquier oportunidad que yo tenía de cantar, cualquier el momento que mi papá me dijo quieres estudiar música, sí, quiero estudiar, quiero guitarra, quiero, siempre lo decidí. Entonces, ¿cómo no elegiría otra vez vivirlo si nadie decidió por mí? Claro. Siempre fue algo que estaba acá y que está todavía. Entonces, Creo que eso es lo... O sea, la música me ha formado a mí. Porque yo no entré a la universidad después de graduarme de bachiller, por decirte. Me iba a entrar a sacar una licenciatura en música en la Galileo y me fui a la academia. Ya había pasado los exámenes. Yo entraba en enero a la universidad y me fui en julio, agosto a México. Fui a hacer el casting de la academia y quedé. La vida ahí me dijo, papito, vaya a la academia, va a cantar, voy a hacer... Bueno, iba, iba a entrar a la universidad, pues, pero no era algo ajeno a la música. Siempre la música. Entonces, eh, cada decisión ha hecho... A, pues me ha hecho, pues me ha formado. Entonces, es, 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 yo una vez escuché una entrevista de Enrique Iglesias uh -huh. y él decía: enamórense de, y precisamente a los cantantes, a los músicos, y les decía: enamórense de este proceso, de lo que están viviendo todos los que están allá afuera tratando de. Eso es lo que más tienen que abrazar. Ya cuando lo logran, cuando son internacionales, cuando son. Es bonito igual, pero es claro. más cansado es más demandante. No sabes cuánto a cuánto sacrificas a tu familia, tus tiempos, tu yo. O sea, es bien grueso. Uno quiere muchas cosas, quiere que esta carrera, quiere que esta sea de una forma y no nos damos cuenta ni siquiera de lo que estamos pidiendo, porque nadie, no todos son están hechos para eso. Entonces, al final de cuentas yo me pongo a pensar, yo tengo muchos sueños, tengo muchas metas, tengo muchos de cómo me veo. Si a la larga no llegara a ser como yo lo veo, tengo 30 años, no estoy para pensar así como que yo te diga, ah, pero ¿y si no? Porque yo me puedo morir mañana. <laughs> Todos nos podemos morir mañana. Claro, claro. Y si no, si no fui feliz con el Hanser que logré ser hoy, sin nada, ¿para qué? Entonces voy a decir, ay, no llegué a ser Mark Anthony. No llegué, no, llegué a ser quien fui con lo que tenía. Claro. Mencionaste procesos, ¿no? es el camino el recorrido y eso hay que disfrutarlo cada paso que das tenés que vivirlo con pasión para que lo do, para que ames a, eh, la persona que eres ahorita sí. a mí me pasaban muchas cosas en, en, al entrar a, a la universidad que me metí como tres veces y, ¿Y era carrera que, diferente no la misma ah. Pero me pasaba que siempre decía, la gran... porque ya tenés conciencia, cuando entras a párvulos, primaria, básicos, no, 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 no. no, no y es lo, y U, es lo que te toca, ya la voy lo que está. Pero eligiendo. en la universidad sí, estás abriendo tu primer cuaderno y ya estás pensando que te faltan cinco años para terminar. <laughs> y eso a mí era lo que más más difícil se me, se me hacía, el, el, el no disfrutar los procesos y querérmelo saltar y disfrutar de los triunfos. Eso es hasta ilógico no, y por... te puede llegar a frustrar muchas veces. Y es que no va a pasar así, no se puede claro ir. No hay forma. Y cuando sí, porque hay gente que lo hace. El dinero te puede, puede ser un recurso que te haga adelantarte muchas cosas. Comprar un título, comprar una carrera, comprar un viaje, comprar gente. <laughs> o sea, Seguidores el dinero lo no eh. puedes comprar todo. <laughs> Entonces, complicado. el dinero te sí. puede hacer saltarte esos pasos. Y la mayoría. No son los mejores. La mayoría son jóvenes que se están suicidando, que se metieron a las drogas, que no son felices, que vos ves cómo se llevan con sus papás y es un desastre de relación. ¿Por qué? Porque quieren tapar cosas con lo que no es. No convivencia, no que lo, no que lo sintas, que te duela, que llores, que ¿por qué no pasa esa, esa necedad? No, pues qué fácil si lo pagas. Ahí sí te puedes saltar un proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso porque... Y, y, y ojo que no, yo no soy de la idea de que la gente que lo tiene no lo tenga que hacer. Que no lo aproveche. Por supuesto que hay que hacerlo. Solo que ojalá que cuando la vida te lo da así, sepas cómo, cómo hacerlo. No hacerlo alocado, no, no, hacerlo, no hacerlo sin un plan. Y quiera que no, aún así teniendo ese recurso, sabiendo que hay procesos. Claro. Eh, sabiendo que pues es lo que ahorita me toca. Ok, yo podría pagar esto, pero ¿de qué me sirve pagar un espacio en un lugar? Pagar un, un escenario, pagar presentarte en un lugar. si cuando te pares, no vas a saber qué show va a hacer. La gente no te va a responder. ¿De qué te sirve pagarlo si no sabes qué es, en la medida de lo posible, manejar un público? Si no has pasado por la experiencia de, yo he ido a cantar a toda Guatemala. Gracias a Dios. Híjole, ah, he ido... No sé, he repetido plazas hasta cinco veces que la gente me llama todos los años. Eventos de, 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 de pueblos que me dicen, queremos que venga usted otra vez, y queremos que venga usted otra vez. Y así he ido tres, cinco años. Y digo yo, gracias a esos escenarios que no tuve an, tanto antes de la academia, porque uh -huh. ya cantaba, ya iba, ya iba a varios lados, pero no como fue después de la academia. Sí, la, la academia Obviamente, potenció tu, sí. tu carrera. Sí, definitivamente. Eh, pero... Hubiera querido, hubiera, no sé qué hubiera hecho por tener esos escenarios que hice después, antes de esa primera academia. Que gracias a Dios creo que se sí hizo un trabajo muy digno y, 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 y respetable, pero que el escenario e, e ir a, a las batallas y e ir así a donde no sabes en dónde vas a cantar es lo que te forma en el escenario, te da la seguridad, te da la confianza, te hace que te disfrutes cuando por fin hay un, un excelente escenario con todos los recursos. Entonces, definitivamente tenés que pasar por ese proceso para, para recibir al que viene después. Vos ahorita, todo este rollo de... He, no quiero sonar repetitivo, pero es algo que me llama la atención y es algo que quería platicar con vos. Yo de, eh, admiro mucho la, el apoyo que se le ha dado al rock nacional. ¿no? Han sido generaciones tras generaciones que han venido apoyando a sus bandas favoritas. Y que los acompañan llenando conciertos eh, en todos los departamentos. Estamos hablando de que son bandas que han trascendido muchísimo. Mm. Pero yo no percibo el mismo apoyo para un baladista, para la música urbana. No existe ese mismo apoyo. ¿Cómo lo has percibido? Vos? Sí, lo percibo igual. O sea, es evidente que los festivales y los conciertos de las bandas de rock nacional, es una cosa impresionante. O sea, vos ves viento en contra, Malacates ahorita en la antigua, que era una cosa que tu Marco Antonio Solís. O sea, Malacates logra lo mismo en Guatemala. Creo que yo lo veo un poco desde el lado cultural y de nuestra cultura musical como tal. O sea, creo que son generaciones que vienen... O, o ya de años en esta ola de ska, rock nacional, eh, medio funk y todo este rollo, y nuevas generaciones también que les gusta, porque primero hay muy buenas canciones. A mí me gustan muchas canciones de rock, muchas de viento, muchas del club, muchas de Malacate, del tambor, o sea que son buenas canciones. Entonces, aparte de un rollo cultural que es muy que, que ya se, pues se ha vuelto, se ha convertido, yo así lo percibo como es un movimiento el rock nacional. O sea, uh -huh. tuve el honor, porque yo cuando me invitaron, yo decía, ¿por qué a mí? Canté en un concierto eh, para um, un concierto tributo a Ricardo Andrade. Me habla la familia de Ricardo Andrade para invitarme, donde iba a estar... Eh, Iba a estar este. Ay, se me fue ahorita Pelacat, se me fue el nombre. Me, me recuerde su Instagram Mae. primero que el Mae. Aquí son fan de Mae, ah, Pelacat, bueno, Cristiana ah, y toda la Mara. Ustedes saben de, serie de qué cumbia, peso man. le estoy hablando. Que si me ve Mae, <laughs> le mando un abrazote. Mae, eh, Tao Bárcenas eh, mucha gente de otros grupos de rock que yo sinceramente no los conocía. Y me llaman para cantar. En el teatro, en el Teatro Nacional, ¿cómo se llama? En el, el, el Teatro al Aire Libre. Yeah. Que después de muchos años de la garra chapina, que la última fue en el noventa y pico. Si ahorita la están haciendo por OnlyFans. Ah, ¿cómo por OnlyFans? Sí. ¿Ah, sí? sí? claro. Bueno, ahorita me contás eso. <laughs> ahorita me contás eso. Voy a resumir rápido esto. Dale, dale, dale. El punto es que me invitan y canto y me doy cuenta de. Como después de años, y Ricardo Mundrae, que en paz descanse, sigue siendo un ídolo y sus canciones nunca van a morir. Nunca. Claro. Son poemas. Entonces, yo considero que primero hay que hacer buena música para que tengas seguidores, que, que tengas fans, que tengas esa comunidad que te siga porque quiere ir a escuchar esa canción que lo desgarra, que lo hace llorar, que lo hace gritar, que lo hace brincar. Eso tiene la música nacional. Entonces. Quizás se refleja más apoyo porque tal vez lo que estamos haciendo en la música urbana y tropical no tiene esa esencia que la gente está buscando aquí en Guatemala. Puede ser. Puede ser que haya que buscar alguna fusión de algo. Bueno, igual ves, Wisin y Andel meten 25 mil personas y el reggaetón, pero no es nacional. ¿Por qué? Porque entonces al nacional cuesta creerle que tenga otros géneros de otros países porque a lo mejor no lo ven como una ola. Culturalmente, musicalmente, que nos pertenezca, como a un puertorriqueño le pertenezca el reggaetón, como a un colombiano le pertenezca el vallenato. Que el reggaetón le cueste incluso a, a los mexicanos, vamos. A los mexicanos les cuesta el reggaetón, claro. No han logrado un reggaetonero, así que digas, han hecho colaboraciones, pero, y lo han intentado, creo yo, de alguna forma tener a alguien y no se no, Está complicado que se dé. Entonces, yo creo que eh, no tan mal. Sino que está en uno buscar hacer buena música. Yo lo resumo en eso. En el momento que tengas buenas canciones que no sean desechables, que puedas hacer una canción que digas, esta canción no va a morir. Esta canción tiene algo desde que suena el primer acorde. Porque así son las canciones. ¿no? Claro. Las canciones empiezan y es un viaje. Yo tengo muchas canciones que son así que. Me pongo mis audífonos y se desaparece el mundo. Bro. Entonces, cuando llegas a tener esas canciones, la gente va a estar ahí pasen y pasen y pasen los años. Yo, de mi disco, así honestamente, que yo te diga con mi disco en la mano, quizá que para lo que yo me exigí, lo que yo podía dar, sé que dos canciones tienen ese potencial. Pero si al final de cuenta la gente no lo ve y no la recibe así, de nada me sirve que sea solo para mí. Si al final la gente es la que tiene las masas, entre más gente logres conectar con eso que hiciste. Y es una cosa rara, bro, porque igual vemos a muchos artistas nuevos que quizá no tienen esas grandes canciones, pero está de la mano de una mercadotecnia espectacular que está haciendo que abarroten los estadios y que abarroten los venues. Entonces, en Guatemala sí, como lo dijiste, es, es evidente que los, la, las bandas de rock nacional lo tienen y creo que es algo que. Más que juzgarlo, hay que aprenderles. ¿Qué hicieron? Para lograr esa fórmula. Yo escuché. Supongo que vos también escuchaste el podcast de, de Pancho de Viento en Contra con Alejandro Puey. Se sí. me quedó algo muy presente. Eh, aquel hablaba, hablaba mucho del, de las rolas que pegaron de viento, ¿os? Que eran. Eh, no, no quiero equivocarme en esto, pero eran. Un poquito más de rock pop, las sí. rolas que pegaron. Sí. Eh, y que muchas bandas llegaron incluso a criticarlos por eso. Porque encontraron una formulita. Y si te das cuenta que va ahí por el mismo rollo. Eh, no me acuerdo el nombre de las rolas, pero a mí me encantaba. Yo recorrí todos los bares de la zona 10 con esa banda. Uh -huh. Pero eran los acordes, las guitarras. Sí, similares. La voz de Pancho, que es espectacular también. Pero a ellos también se los criticaron, eran como una formulita para crear éxitos. <coughs> Tiene mucho que ver eso también, va. De que posiblemente en, en cuanto a las baladas no se, no, no, no se ha encontrado el, el artista que logre explotar de esta forma. No sé a qué se deba. Vemos a un Carlos Peña, por ejemplo, que tuvo que dar un paso al frente y, y, y tocar Big Band para, uh -huh. para poder hacer... Otro tipo de conciertos. Sí. Creo que la tienen mucho más complicada. ¿verdad? También hay algo en el rock nacional. Que si sí estamos hablando de Malacates, Viento en Contra, El Clubo. Para mencionar a mi cuate el canche. <risa> <risa> Bohemia. Bohemia. Bohemia es más atrás. A Luz Nahual que la rompió totalmente. Viernes. Pero a ver qué hay después, va. Sí. O sea, ahora. Acá vamos a tener a Casa de Kellogg, que a mí me encanta, pero no han alcanzado... Me, hablábamos con Omar de los festivales de independencia. Él decía, es que los festivales de independencia, yo le decía, sí, pero son las mismas bandas... Y las año mismas canciones. tras año. Y año las mismas tras canciones. año. Entonces, eso lo hace muy difícil para las nuevas bandas, porque no hay apertura. Sí. ¿Verdad? Y se siente raro, ¿ah? ¿eh? Porque pienso que tiene que ver, no sé si con la cultura... No sé si sí, con la idiosincrasia del Chapín, el que sí le abrís las puertas a otros géneros como Bad Bunny, Wisin y Andel, Maluma, Nicky Yam. A mí me encantan todos, man. <risa> <risa> Mi favorito es Maluma. Pero, ya lo he mencionado muchas veces, pero. Si así te gusta. Maluma, Él sí. como su rollo, su música y todo. sé <laughs> sí, todo. Yo, la otra vez con una parálisis facial fui al último concierto que <laughs> dio no aquí en Guatemala. Creo. Eh, sí, A mí de los urbanos, mi favorito es Darián y sí um, uh, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me andan, me tira mucho hate aquí en la casa y la familia, porque la familia de Melanie es musical totalmente. Ah, yo mira. no tanto, a vos, pero yo conocí el reggaetón por cuando los conocí a ellos. Pero, <laughs> ¿Y para qué? ¿Qué exactamente, <laughs> pero no a mí, Maluma y Nicky Jam tal vez. Ah, jura. Ya fui, gracias a Dios, de los dos conciertos. Pero... <laughs> Yo le habría Nicky Jam, sabes? ¿Ah, hablando sí? de repertorio, hablando de currículum, de abrir artistas. <laughs> le habría ni Jam. Para el concierto del de, último. El que hicieron en el estadio del ejército. Ah, no, ese no fui. Eran casi 30 mil personas. Que es habían... que a eso voy, mano. Pero eso <laughs> también se lo preguntan los mexicanos, ¿no? Porque han tratado de sacar sus exponentes de la música urbana y no sencillamente no tienen el. Aunque traten de copiar, de copiar el hablado, de sí. no pronunciar la R, sino la L, todo ese rollo, y no la pegan. Pero sacas a alguien como Santa Fe Clan, que es más del pueblo, y la o rompe. Sea, sí, total. Es que porque eso sí no hay como negarlo, pues, o sea, eso está ahí. <laughs> Escuchas México. Claro. O sea, bueno, México creo que creó el término popetón. O sea, la mezcla del pop con el reggaetón. Y ¿sabes quién creo que hace un trabajo muy digno, muy bien hecho? Es Rake. Es, yo te lo sé. O sí. sea, Rake creo que es la muestra clara de que sin dejar de ser mexicano y pop, puedes hacer una colaboración con el reggaetón. Y él lo dice. Güey, dice él, yo escuché mis primeras colaboraciones en reggaetón y decía, quiten eso. O sea, el no tener flow para grabar, el no tener, el no poderte grabar con autotune, o sea, cambia el chip completamente. Y ojo, no es nada fácil grabar y cantar reggaetón. No es nada fácil. Lo puedes hacer muy mal, pero si lo haces bien, es. O sea, vos escuchas cantar a es agudísimo. Aparte, de grabar con el autotune, las melodías, va acompañado el rap con una melodía del coro, o sea, no es nada fácil. Por eso yo digo siempre que creo que la habilidad de un cantante se ve en la versatilidad que tiene a la hora de cantar. Puedes cantar tanto una balada como poder cantarte algo tropical, como poder cantarte un reggaetón, una bachata, lo que sea, pero que tu voz sepa adaptarse a ese cambio que hay en la composición del género, como tal. Entonces, no, no es nada fácil cantar recto. Es algo como complicado que después de haber tocado la las estrellas con, con sus propios ritmos, los, a, lo, a los mexicanos les ha tocado sufrir una dura crisis y, y larga, sí. sobre todo, porque cada vez se hace más dominante. Yo estaba viendo un, yo veo mucho el podcast de Roberto Martínez y estaba oh, Matiz. Sí, Matiz. Ajá. Y hablaron el 80% del sí. tiempo de, de esto. Y ellos dicen que va bajando, yo no lo veo así, man. Fíjate que incluso no es que la armo no. las armonías, las, las letras, las han, han, han evolucionado también, porque vos hablas de Carol G y ya no son letras obscenas, y ya no es un reggaetón puro, pero sigue siendo música urbana y sigue perteneciendo a ese género. Sí. Entonces eso también ayuda. Siento que también el folclore colombiano, el puertorriqueño, la cultura puertorriqueña. Este es, es algo, es el flow que le llaman a ellos que lo tienen ahí. en sí, el Caribe. Y aparte de eso, algo que también quería ver, saber cómo cómo lo ves vos, son las colaboraciones. ¿no? O sea, ves a un artista consagrado en Colombia jalar a otro que está empezando. Sí. ¿Verdad? Acá no sé cómo va eso, ¿no? ¿Cómo, se, cómo, cómo van las colaboraciones. He visto tributos. Uh -huh pero que alguien participe de, de cierta manera por porque todo es marketing va con algo planeado vía una colaboración que vos tenés con Paola sí eh, como algo planeado es muy difícil acá en Guate hacer esto fíjate que más que difícil creo que es como algo de falta de visión algo así te podría decir que es. O sea, vemos que las colaboraciones es lo que está dominando la música, porque efectivamente así es, y así es como ha cobrado más fuerza este género, el reggaetón, que cantan hasta 10 en una canción. Y efectivamente, si tenés a las plataformas de las 10 personas pujando por la canción, y si la canción es buena, va a ser un madrazo, pues. Claro. Entonces acá es como... No voltear a ver al que tenés a la par sabiendo que puedes hacer una canción mañana si te vas a meter al estudio. Y si esa está fea, vas pasado. Y si no, vas la otra semana. Porque así es que lo ha hecho esa gente. Esa gente, están los productores en Puerto Rico, están en los cual, cualquier país, en Colombia. Vente al estudio, tengo 10 temas. Ven a grabarlos. Los grabas y de esos 10, uno es bueno. Pero grabaste 10. Si es la facilidad de que estás acá. Entonces creo que es un poquito más de. Ay, podría hacer una canción con aquel. ¿Por qué no la hacemos? Hagámosla. O sea, no perdemos nada. En mi disco tengo cuatro colaboraciones. Está Pedro Cuevas, que somos amigos y que logramos hacer una colaboración y que se dio muy bien. O sea, creo que ambos trabajamos porque se hiciera la canción, que se desarrollara el proyecto, que pasara lo que pasara. Es una canción que ganó tres premios Premios de Estela. A mí yo me siento orgulloso de la canción. Suena bien. Se mezcló afuera en Costa Rica, Puerto Rico, demás. Está Paola, está Gaby, está Barrilete, está Ronald, que estuvo conmigo en la academia, él es venezolano, vive en Miami, logramos una canción él estando en Miami, entonces sí, creo que nos hace mucha falta el probar fusionarnos con todos contra todos, que también sean buenos, o sea, que haya una esencia como tal de cada artista que se respete y que aporte al otro pero hacerlas, porque hay muy poco contenido de parte de eso, de las colaboraciones guatemaltecas entre guatemaltecos, que eso, créeme que de una u otra forma puede llamar la atención de afuera y el querer involucrarse en colaboraciones que estén pasando acá porque es un mercado fuerte, si no los artistas no vinieran acá y no llenaran eh, Cuando vino Duque y también Alejandro hablábamos de la colaboración que ellos hicieron con Rabanes, ¿no? imagínate eh esos clips vino Rab Rabanes, los, los, los publicó en sus redes. Y yo te decía, me escribió Emilio y, y, y habíamos cuadrado la, el podcast y todo eso. Porque estamos hablando de que eso fue hace 10, 15 años por ahí, años. cuando Rabanes estaba rompiéndola. ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ese tipo de colaboraciones con gente de fuera para poder eh, potenciar el talento nacional, ¿habría ah, forma de buscarlas vos? Sí hay forma de buscarlas. Formas eh, pueden Debe haber. De ser muy difícil, siento yo, pero... ¿por sí, forma, forma de buscarlas escribiéndoles, hablando que un contacto que... La, de las tienen que haber. Bueno, eh, te interrumpo. Está la colaboración que hizo Pedro Cuevas con la Tracalosa. Con Edwin de la Tracalosa de Monterrey. Y, y, y funcionaron. Sí. O sea, funcionaron mucho más que una de ellos solos en su momento, quizá. No solo de ellos, de la mayoría que ha usado esa fórmula. Entonces... De, ah, no es fácil, o sea, creo que sí no es fácil el tocar una puerta y que así de fácil te digan, ah, sí, hagámosla. O sea, creo que el artista, y te digo porque me pongo yo un poco de ese lado, dándole un poquito la vuelta a la cosa, que a mí me han pedido a cantantes que inician a hacer colaboraciones conmigo, me lo, me lo han pedido. Hanser, tengo un tema, hagamos esto. Sin embargo, no es que yo diga de 10 canciones que me lleguen hagamos las 10. ¿Por, claro. ¿Por qué? Si de una u otra forma puede que yo tenga una plataforma un poco más amplia que les pueda dar la oportunidad a ellos. La mayoría de veces, la verdad, por lo que no se ha hecho es porque la canción no es buena. O sea, hay que ser honestos. Me están presentando una canción, querés hacer una colaboración conmigo para que nos funcione a los dos, no para que te sirva a ti. De, aquí es mentira que le vas a cobrar a un artista, ay, yo te voy a cobrar 10 mil quetzales por cantar en tu canción. Para... No, o sea. Te voy a decir que sí, la vamos a hacer, invertirlo en el video, invertirlo en la canción para que funcione. Pero, ¿y si la canción no es buena? Vas a de una u otra forma no perder el tiempo, pero es quemarte algo que no va a funcionar. Entonces, creo que en el momento que tocas una puerta con un artista internacional, lo puedes hacer con un buen okay. huete que te vas a quemar. Escucha o oh, cinco. Brother, tengo estas cinco canciones. Quiero grabar con vos, tener la oportunidad que te las escuchen y de ahí que te agarren una. Entonces. Y que lo hacen mucho, porque eso cuenta Rey, que en ese podcast y ¿sí lo viste, que mandaban y uh -huh. mandaban y mandaban y... y. que todo decían, ¿qué horas? <laughs> es difícil. Sí, pienso que habría que intentarlo. Yo, pues, desde, desde el, mi punto de ignorancia lo, lo, comento, porque obviamente estoy fuera de, de, de todo lo que ustedes viven y a diario, va, que, claro. que me imagino que, que la lucha se hace. Por, por trascender fuera, fuera de las fronteras también, vamos. Que claro. siento que es lo, lo más. lo más complicado. Sí. Pero bueno. <risa> <risa> creo que van a salir otro episodio por ahí para platicando con vos, man. Encantado, gracias por invitarme. Eh, creo que eh, la, igual la gente y los invitados que han tenido es porque um, uno de una u otra forma. sin conocer al 100% de la persona. Quiera que no estás como conectado al, a la industria, de una u otra forma lo estás, nosotros necesitamos un buen fotógrafo que nos haga buenas fotos, entonces, quiera que no, esa, esa energía se percibe, o sea, esa vibración, yo soy muy así, o sea, soy de cuando alguien me invita eh, y me habla y, y te das cuenta con la naturaleza que te están hablando y te están abordando porque así tiene que ser, decís, aquí hay el bueno, pues aquí hay esencia, aquí, hay, aquí hay, hay que hacerlo. Entonces, no, gracias a vos la plática. No. Creo que hay algo. Al final de cuentas, uno se sienta a platicar y de esta forma es que surgen eh, historias eh, reales que en algún momento alguien las tiene que ver. Yo lo platicábamos antes de empezar a la entrevista. Soy de meterme a ver todo lo que pueda y a escuchar. Y si voy en la moto o en el casco, estoy escuchando un podcast. Y si puedo, igual estoy lavando trastes, pongo YouTube y estoy viendo una entrevista. Porque todo el tiempo. Aprendemos, definitivamente todo el tiempo nos encontramos con alguien que encontramos como una línea directa que te conecta a esa persona y decís me puede pasar a mí, o tal claro. vez, no sé si me va a pasar mañana, me va a pasar en un año, pero hay que atraerlo, solo atrayéndolo y viendo que es posible, pasan las cosas. Entonces, ha sido una muy buena plática. Gracias por invitarme. Y cuando querés hacemos el segundo Muchas gracias a vos por, <laughs> por aceptar la, la invitación y venir por acá. Ya vamos a, compro, a comprometer a tu esposa a ver si se anima a venirse Vaya, al podcast. Pues que venga a hablar, Mira que así es dura y directa. Esta onda es difícil, pero lo vamos a seguir intentando. Muchas gracias a todos por vamos. ver esta onda, mucha Esto fue Paco.